casa. Digo, el sueño de la Fundi sería que ir de visitante, ir un día antes y que puedan parar en un lugar como el Hotel Boutique, ¿no? Sería la idea, sí. Como la parrillada, la pileta climatizada, habitaciones de lujo. Un saludo a Juanro. Un saludo para Juanro y gracias también por el tema de la cancha. Muy agradecido con ellos, con el Sportivo. La verdad que se portaron de 10 con nosotros. Como un club hermano. Exactamente, como tiene que ser el club verdadero. Exactamente. Cookie, mira quién viene ahí. Oh, la puta. ¿Usted delantero me traje? ¿Cuántos recuerdos, no? Oh, Nachi. Bueno amigos, se viene la gran fiesta del fútbol, va a comenzar Fundición Belgrano, pero tenemos un móvil con Angelito Abalde. Angelito, buenas tardes. Buenas tardes, ojalá que sea un gran espectáculo, una fiesta del fútbol. La semana la fiesta de la carne está en La Reina, no dejen de comprar tostadas, que la carne de La Reina se sigue cortando con cuchara. Odio el asado, capa de nalga. Vacío, ya quiero ir a asar. Los espero en Rodríguez 737, en el Museo de la Manteca. No dejen de comprar las tostadas, que la carne de La Reina se corta con cuchara. Me espera Angelito. Thank you.
Yo, Hugo Lemsi, lo garantizo. Si no lesiona a jugador al minuto, bueno, nos cobran un gol que para mí yo te arrojo un gol y encima echan al arquero. Pero bueno, por suerte tuvimos un cabezazo y después supimos aguantarlo. Tuvimos 2 o 3 para llevárnosla, pero bueno, fue un partido parejo. ¿El empate estuvo bien? Sí, creo que sí, porque ellos tuvieron mucha llegada a partir de un hombre más y bueno, se dio así, pero punto muy importante para nosotros. ¿Te volvés a Zárate o te quedás acá en Varadero y vas a pedir algo del Club 27? No, ahora me quedo acá. Me baño un rato y me voy al Club 27 como una hamburguesa. Esta noche tengo una cita con vos y en mi coche te pasaré a buscar. Por eso esta noche tengo una cita con vos. Parecía que con un gol arriba y con un hombre de más las cosas se iban a simplificar, pero claramente no fue así, nos empataron. Y bueno, a pesar de que ellos tenían hombre de menos, se cerraron bien atrás. Creo que nosotros tuvimos merecimiento como para meter otro gol, pero bueno, cuando no quiere entrar, ¿qué va a hacer? Así todo, destaco la entrega de mis compañeros, el buen fútbol que hicimos y bueno, a esperar a la tercera fecha. La verdad que si merecido o no, es un punto. De visitante, ellos un buen equipo. Nosotros, bueno, tuvimos la mala suerte de los primeros minutos tener un expulsado, un gol abajo. Pero bueno, un punto muy importante que sirve para sumar. Se intentó jugar, se intentó llegar. Lo hicimos por todos lados, por arriba, por abajo. Pero bueno, no quiso entrar. Hay partidos que no entra y en otros como el anterior entraron todas juntas. Pero bueno, esto es largo, hay que trabajar la semana para que mejorar partido a partido y que las cosas se den. Si lo analizás, lo tenía que haber ganado. Sí, lo tenía que haber ganado. Ellos tuvieron en pelota parada, sobre todo, una aproximación más. Pero bueno, en juego merecimos un poquito más, merecimos ganarlo. Así que bueno, a pensar en el próximo rival.